Para protestar por las condenas que ha hecho su gobierno en Cuba, por los arrestos ilegales que ha hecho su gobierno en Cuba. ¿Quién dice que es el gobierno ilegal? ¿Quién dice que es ilegal los arrestos? ¿20 años de condena a un hombre por dar su pensamiento? ¿Por escribir? Por favor. Estoy ocupada pacíficamente este lugar. No. Pero no se ponga violento, cálmese. No. ¿Qué es lo que están filmando? Tu restes là, je vais chercher les gens dans le bord de la santé. Ouais, parce que là, il y a des gens. Vous comme Tout ça, c'est très pacifique. Son actitud de su gobierno, señor. Son las reacciones frente a la actitud de su gobierno. Enciende la luz, dame la lumière. Señora, somos pacíficos. Si nosotros no venimos aquí a protestar, tenemos nuestro derecho. Ustedes están en su derecho de representar al gobierno cubano y nosotros estamos en nuestro derecho de representar a las personas que necesitan libertad en Cuba. A las personas que han sido encerradas y que han sido encarceladas sin ningún tipo de justicia y apenas perpetuos y apenas de 20 años. Escritores, periodistas, Raúl Rivero, una mujer, Marta Beatriz Pérez Roque, perpetuidad de Marta Beatriz Pérez Roque, no es posible. Somos pacíficos. Sí, ya veo, son muy pacíficos. Eres muy somos pacíficos. ¿Cómo te llamas? Zoe Valdés. Ah, tú eres la famosa Zoe Valdés. Sí. Qué bien. Ahí está también Eduardo Manet, está Yves Simon, está Marie Keltel, varios individuales que vinieron para apoyar nuestra acción. Ay, qué acción, man. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo José Pérez González. Ah, muy bien. ¿Representa a Cubana Aviación aquí? No, yo represento a Cubana Aviación. No. ¿A quién te digo? ¿Parece? ¿Por qué? Sí. ¿Y a quién representa usted? Al Ministerio de Turismo. Al Ministerio de Turismo Cubano. Perfecto. Que le, que se ¿A mí no? ¿A quién le daría respuesta? ¿Tú eres? ¿Dónde naciste tú? Yo nací en Argentina. Yo me llamo Jorge Macetti para que sepa mi nombre, para que haga el informe. Ah, tú eres el hijo Macetti. Sí. No, yo soy Jorge Macetti. Sí, yo soy, tú eres el hijo Macetti. Claro, por supuesto. Yo conocí a tu padre. Ah, lo conoces al hijo. Miren, nos vemos hoy. Sí. ¿Para tu padre no se parecía a ti? ¿Eh? No se parecía a ti. No. Y usted no se parece a un revolucionario. No le dieron tiempo. Tampoco. Il n'a pas eu le temps de. Y usted no se parece a un revolucionario. Son père n'a pas eu le temps de. Il n'a pas eu le temps no, de. No, habla español. No, yo. Bueno, usted. Él no. Porque hay franceses aquí. No tuvieron tiempo de parecerse porque su padre lo asesinaron. Vos con ese pasa, amigo. ¿Eh? Bueno. ¿Qué más? Y le dije que son père. Il ressemble pas a son père. Yo le respondí que son perros de peritón porque son asesinos son perros. Uy, y yo podría esa agua que es el Yo no estoy dando una conferencia de prensa. No, pero yo no estoy dando ninguna conferencia de prensa, mío. Usted es un ciudadano cubano que debe tener una opinión o no. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo de todo el que cobre salario pagado por los Estados Unidos asuma la responsabilidad. Raúl Rivero cobra salario. Ah, bueno, usted cobra salario de quién? De los pobres cubanos, de la gente que se muere de hambre. Por eso es que usted está acá en París. No, es que no parle pas bien español.
C'est une femme, Marta Beatriz Pérez, qui a été condamnée. Tienen una opinión, mañana no estará aquí. Parce que la justicia est impossible. Je ne peux pas accepter. Parce que je pense que c'est... Écoutez-moi. De les choses qu'il doit parler, que ça veut dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Cuba. Il ne parlait pas de ça, il demande pour la maman, le papa, mon cousin, voilà. Ouais. Il fait pitié, tu vois, il a peur. S'il commence à parler, il peut perdre de ça. Jamais de peur. Jamais? Jamais. Ah, ça c'est un vrai homme. Voilà, un vrai homme. Il n'y a pas de peur. Non, je ne connais pas ça. Je ne connais pas l'esprit de peur. Oui, surtout si vous ne parlez pas Cuba, il ne faut pas avoir peur. Le problème, c'est la langue qui pense, qui crie, vous ne percez pas, ça se voit. La gente que tiene miedo allá es la que piensa. ¿Usted no? ¿Qué problema tiene usted? Ninguno. Bueno, ya hicieron su show. No. ¿Más todavía? Usted lo está haciendo hace rato. No, yo no. Yo estoy, hace años. No, yo estoy sentado aquí viéndolo a ustedes. A ver hasta cuándo quieren irse, cuándo quieren quedarse. Y los vamos a molestar hasta que liberen a la gente que está presa. Sí, de todas las maneras posibles. Pacífica siempre, no como ustedes, que matan gente, fusilan a sus propios compañeros. No somos mafiosos igual que ustedes. Nosotros sí tenemos miedo. Y tenemos miedo por esas personas que están dentro de Cuba y que están en la cárcel. No es un delito tener miedo, no es... Usted puede tener miedo, lo que usted no lo confiese. Ah bon? Ah ouais, ouais. Si vous l'avez vu, je vais donner ça. No, ahora sí, íntimamente, ¿qué piensa usted de estas barbaridades que han hecho? ¿Por qué? Chico, no, es muy sencillo. Yo, por principio, estoy de acuerdo que la primera responsabilidad de un país, la primera, es ser independiente y soberano. Lo segundo, condeno a todos aquellos que son mercenarios al servicio de una entidad, de un gobierno o de una empresa que le paga para servir a un país o un mensaje que va contra su propio pueblo. Eso es lo único que supongamos que lo que usted dice es verdad, que además es mentira. Supongamos que sea verdad. Cadena perpetua por escribir. ¿A quién? A Marta Beatriz Roque se le está pidiendo cadena perpetua.
a Raúl Rivero se le están pidiendo 20 años. Dile la lista. Sí. 20 años por ser periodista. Páguele quien le pague. ¿Usted lo entiende eso? ¿Usted lo acepta? Cadena perpetua a una mujer por hacer un ayuno por la libertad de los presos políticos. ¿Usted lo acepta? Y usted dice que no tiene miedo y que es muy duro. Es una pobre persona. Y le pedía para un dictador. Y le pedía para un dictador. Sans contar que son gente pedía para el soviético. Que están libres. La barbaridad de que habrán hecho aquí la palla, el marambio y todo lo mafioso eso. Ah, vale. Y el Tony va. ¿Eh? La palita, tu amiga, la que te había traído a ti para acá. La que te trajo a ti para acá por estar chicharroneando, tú lo sabes igual que tú. Lo sabes igual que tú. Eres por eso se ve rápido. O el capitán Antonio Vázquez. Yo te comprendo. Escapando. ¿Qué va a hacer? Si te sacan de paripa ya. Si monsieur Castro espérait, vous savez, profiter de l'attention que tout le monde a sur ce qui se passe à Bagdad et faire ça en douce, c'est raté. On mène une action comme ça en France, mais dans tout un tas d'autres pays européens, les sections de l'ordre de santé ont une démarche et vont mener des actions tout au long. Pour les besoins, pour l'exercice, pour la dépense, pour tout le monde. Preguntillas para. Estos señores y son escritores como yo, y han pienso entrado que a esta oficina pacíficamente. Sin, hemos entrado pacíficamente. Sin permiso, sin cita, sin previa comunicación. Han ocupado el local y como usted puede apreciar. De todas estas personas que han ocupado este lugar han interrumpido toda la actividad. El objetivo que ellos plantean es una protesta que plantean pacífica. Ahora, por lo mismo que acaban de decir ahora en la conferencia esta de prensa que le han dado, yo quiero decirle lo siguiente. Cuba es un país, primero, que tiene una independencia total, completa, pero además tiene una soberanía en su territorio que es el orgullo de todos los cubanos. Nuestra independencia y nuestra soberanía es el orgullo de los cubanos. Aquellos que viven de las migajas que le da el imperialismo, de las migajas que les regala la sección de intereses en Cuba, de los salarios que cobran para poder ser lacayos del enemigo de su pueblo, esos tienen que enfrentar la responsabilidad que asumen. La responsabilidad que asumen está directamente relacionada. Pues usted sabe que ya están condenados. Pues que usted sabe que ya están condenados. Usted lo sabe, ¿verdad? Y usted tiene miedo a ser condenado también. Pero lo será algún día. ¿Perdón? Sí. ¿Tú eres del centro? Sí. Ah, ¿lo es? ¿Eres del centro? Él estaba en día del hotel, ¿no te acuerdas que lo firmamos también? Ah, claro. El de la DGI, él es del centro, él es de la policía. La policía cubana aquí. Saluda a Colomé. Julio. Ah, ¿para qué no? Vale.
Así el tonto ese que andaba contigo no me anda diciendo que si era argentino, qué sé yo. No, no, al que andaba contigo, no te dije a ti. Al que me mentó la madre el día de que vino tu jefe aquí. ¿Sí? Suave. ¿Aló? Verá la... Luis. No son de jornalistas de ese privado cubano. Lo demandó la libertad de ese privado y de jornalista independiente. ¡Libertad por la jornalista cubana! ¡Libertad por la jornalista cubana! ¡Libertad! 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 ¡Libertad por la jornalista cubana! ¡Le tué, Miguel! ¡Regarté, dale, tué! ¡Le tué! ¡La tué! ¡Le tué! ¡Regarté! Allez, s'il te plaît, s'il te plaît.
Qui sont cette espèce de voyou qui sont allés trouver? Des mercenaires, comme tout le monde, que vienen para acá. En el 19, General Leclerc. Allez, dégage! Allez, pauvre type, allez, pauvre type. Pauvre chose. Allez, Luis, te le passe. Con. Que signifie cette occupation? Que penses-tu de la D'abord, si on occupe ces bureaux, c'est pour dire Castro ne pourra pas emprisonner des dissidents sans que le monde entier se mobilise. Or, c'est ce qu'il essaye de faire. Il essaye de profiter du fait que tout le monde a les yeux braqués, tournés vers Bagdad pour faire un mauvais coup comme il n'en a pas fait depuis des années. D'abord, c'est dire ça et dire à nos amis cubains et aux journalistes cubains emprisonnés, on est là et on ne vous oubliera pas. La deuxième chose, c'est dire ici aux autorités, il faut vous mobiliser. Il faut pas laisser faire ça. Et en particulier à l'Union européenne. Vous le savez, en ce moment, il y a des accords, des discussions avec l'Union européenne pour signer un accord d'aide à Cuba. Il n'est pas possible que l'Union européenne, qui dit qu'elle défend les droits de l'homme, discute aujourd'hui avec un régime qui emprisonne comme ça un certain nombre de gens et qui les menace de 15 ans à la perpétuité. Donc on leur a demandé geler les négociations. Il faut arrêter de négocier avec un régime qui est au banc de la société, de la société des nations. Muchas gracias, merci beaucoup. La banda, cubano. La banda. Jorge Camacho, pintor cubano. Jorge, ¿qué significa su presencia hoy aquí en esta oficina de turismo ocupada por Reporteros Sin Fronteras? Para protestar, como todos nosotros, de la situación que está viviendo actualmente en Cuba y la represión innoble que está pasando, ¿no? O sea, la simple idea de querer un pequeño cambio dentro de con penas realmente extraordinarias, es realmente un escándalo inadmisible, ¿no? Y yo espero que la reacción de la Unión Europea y de los países de Europa se den cuenta de lo que está pasando en ese país desde hace ya 43 años. Margarita, usted también. Sí, bueno, nosotros además de que estuvimos en 1988 con Reinaldo Arenas a la base del plebiscito que pedimos a Fidel para que hiciera elecciones libres, nos encontramos con millares de firmas de aquí, de intelectuales, 8 premios Nobel, todo el mundo. Se volvió a repetir en 1990. De nuevo, otra vez, y yo creo que esto también es una suite de lo que pasa, ¿no?, también en Cuba, que es una cosa inadmisible. Más grave todavía porque se está pasando más al interior de la isla, aquí, ¿no?, de Francia, que todavía defienden el régimen después de 44 años de dictadura. Inadmisible. Muchas gracias. Demande la liberación de journalistes emprisonnés. Je vous parle quand même, ¿no? A ver. No nos oyen. Il veut pas écouter. Il veut pas qu'on lui parle. Écoutez. Il veut pas écouter. On le fera d'abord. Peut-être madame. Vous m'avez écouté. Je sais pas. Non, elle non plus. Oui, on souhaitait vous parler, monsieur. On peut vous parler ? Monsieur ? Je voudrais vous parler, si c'est possible de vous parler, monsieur. Monsieur, si c'est possible de vous parler. S'il vous plaît, je suis dans mon office. Oui, je voudrais vous parler. Non. Vous refusez de parler. Non, je ne veux pas parler avec vous. Vous voulez pas parler? Non, je ne veux pas. Ok, bueno, en este momento son las 2 de la tarde en Francia, las 8 de la mañana en La Habana, y empieza el juicio de Raúl Rivero y Ricardo González. El primero es el galardonado del premio Reporteros Sin Fronteras 97, y el segundo es el corresponsal de nuestra organización en La Habana, y está amenazado con una pena de cárcel perpetua. Nosotros hemos ocupado el oficio de turismo de Cuba para pedir su liberación. Ahora vamos a ver en los hechos qué sucede, si van a ser condenados o no, y si lo fueran, vamos a mantener la movilización para que se sepa lo que está pasando hoy en Cuba y que se sepa que con las últimas detenciones de más de 20 periodistas entre los disidentes que fueron arrestados,
Cuba se ha convertido en la mayor cárcel del mundo para los periodistas. Son más periodistas detenidos que en China, más que en Birmania, más que en los peores regímenes represivos contra esta libertad en el mundo. ¿Cuál fue la actitud de los funcionarios del régimen cuando tomaron el local de turismo? En un primer momento fueron más bien tranquilos, después llegaron más gente, bueno, provocaron un poco incidentes, rompieron una cámara videográfica de Reporteros Sin Fronteras, como si las imágenes siempre les molestan en su país, tanto como aquí. Y ahora, cuando quisimos explicarles los motivos por qué salimos de su oficio, no quisieran escucharnos. Bueno, nunca hubo respuesta oficial del gobierno cubano a las acciones de Reporteros Sin Fronteras. Tampoco esperábamos mucho, pero es cierto que como nos afecta directamente la ola represiva por el caso de Ricardo González, nuestro corresponsal, y por el caso de Raúl Rivero, bueno, nosotros no pararemos de movilizarnos para que ellos, como sus colegas periodistas, fueran liberados. Es decir, que esta campaña de Reporteros Sin Frontera por la libertad de los periodistas independientes en Cuba continuará. Continuará, por supuesto, eso es el primer episodio. Ayer publicamos una campaña de sensibilización en la prensa para denunciar esa prensa francesa, para denunciar esa ola represiva. Hoy hemos hecho esa acción. Si mañana están condenados, seguiremos más acciones distintas y originales. Muchas gracias. Zoe Valdés, escritora cubana. Zoe, ¿qué significado tiene tu presencia aquí junto a Reporteros Sin Fronteras para protestar por el encarcelamiento de los periodistas y los disidentes cubanos? Bueno, el significado de mi presencia es como una cubana más, como escritora. Hay escritores, hay periodistas que están presos en Cuba, se les pide perpetuidad, se les pide 20 años a Raúl Rivero, por ejemplo, a Marta Beatriz Pérez Roca. Yo estoy con Reporteros Sin Frontera como una cubana más, y yo creo que debemos hacerlo y que mucha gente debe sumarse en estos días a pedir la libertad de los presos en Cuba. La actitud de los funcionarios del gobierno cubano que estaban en esta oficina, ¿cuál ha sido? ¿Han tenido una actitud de diálogo o una actitud de rechazo? Es una actitud de rechazo, y es una de las actitudes que todos nos esperábamos, de totalitarismo absoluto. Usted ha visto el discurso que nos ha hecho de lo que es la revolución y todo eso, lo que ellos, el disco duro que tienen en el cerebro, que no se lo pueden cambiar. O sea, que no quisieron escuchar. Nosotros entramos por la vía pacífica, dijimos que habían unas 40 personas y periodistas también franceses. Estuvo todo muy tratando de que existiera la calma, que prevaleciera la calma, e inmediatamente llamaron a unas personas que ya hemos visto en otras ocasiones, en otras manifestaciones, que yo me imagino que son las personas que ellos contratan para golpear y para armar la violencia, y esas personas quisieron provocarnos y quisieron inmediatamente armar justamente la violencia, que era lo que querían. La intelectualidad cubana en el exilio, de las cuales usted forma parte y es una de las más destacadas, ¿va a continuar, va a realizar una campaña? ¿Qué va a hacer frente a estas atrocidades que se han cometido en Cuba? Yo creo que sí, que vamos a seguir. Hay varias cartas en España, varias cartas aquí en Francia que se están haciendo, continuaremos movilizándonos. Y pedimos, por favor, a todas esas personas que se movilizan hoy en España, que se movilizan hoy en todas partes del mundo, que también piensen que una forma de evitar la guerra es esta. Una forma de evitar muchas de las cosas que están pasando hoy en el mundo, que pasan hoy en Irak, es también estar al lado del pueblo y saber lo que le está pasando al pueblo cubano y lo que le está pasando a los periodistas en Cuba. Muchas gracias.